Casi todos ustedes han oído hablar que el Seguro Social tiene un límite de ganancias para las personas que no han cumplido su plena edad de jubilación. Lo que muchas personas no saben es que hay una ley especial que aplica el primer año de jubilación, que no importa cuánto gana una persona, hay que ver lo que está ganando mensualmente. Muchos de ustedes se pueden beneficiar por esta ley y hoy se las voy a explicar para ustedes que puedan sacarle provecho al Seguro Social. Si son nuevos a este canal, inscríbanse, pónganle una notificación para que les notifiquen cuando hay videos nuevos y cuando hay programas en vivo. Y también pues compartan con otros para que ellos también puedan aprender del Seguro Social de los Estados Unidos. Vamos a hablar del límite en general, brevemente. El límite anual del Seguro Social para una persona que no ha cumplido su plena edad de jubilación en el 2023 es de $21,240 en este año. Para una persona que cumpla su plena edad de jubilación en este año, en el 2023, el límite de ganancia es $56,520. Estos límites cambian anualmente, así que si usted está viendo esto en un año en el futuro, pues averigüe bien cuáles son los límites en ese momento. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona que no ha cumplido la plena edad de jubilación deja de trabajar y en el momento que deja de trabajar ya tiene más del límite de ganancias anuales ganado? ¿Puede recibir beneficios del Seguro Social? Sí, los puede recibir, porque la ley especial dice que el Seguro Social le va a poder pagar beneficios mensuales a las personas que no ganen más de $1,770 al mes en cualquier mes durante el primer año de su jubilación. Por ejemplo, vamos a decir que yo trabaje de enero a junio y gane en esos meses $70,000 al año. Puedo solicitar los beneficios del Seguro Social y comenzar a recibirlos en el mes de julio, porque en julio a diciembre no voy a ganar $1,770 en esos meses. Por lo tanto, el Seguro Social me puede pagar los beneficios. Así que si usted piensa dejar de trabajar en cualquier mes de este año, aunque tenga más del límite ganado en los meses anteriores, puede solicitar y siempre que no vaya a ganar $1,770 al mes, el Seguro Social le puede pagar los beneficios. Ahora, si usted trabaja independiente o por cuenta propia, aparte de ganar menos de ese límite mensual, tiene que estar ganando menos de, tiene que trabajar menos de 45 horas al mes. Eso es solo para las personas que trabajan por cuenta propia. Los que trabajan para una compañía, simplemente si están ganando menos de los $1,770 al mes, el Seguro Social le va a poder pagar sus beneficios. Cuando usted solicita el beneficio de los beneficios por jubilación o los beneficios de esposa, siempre le preguntan cuánto usted va a ganar en este año y si en algún mes de este año va a ganar menos de los $1,770. Y la razón que se lo preguntan es para poder determinar qué meses le puedan pagar, aunque gane $100,000 al año, porque los meses que ganen menos de 1,770, el Seguro Social le va a poder enviar sus beneficios. Es muy importante que las personas que solicitan los beneficios del Seguro Social le digan al Seguro Social un estimado bastante cierto de lo que usted piensa que va a pagar al año, porque el Seguro Social le va a pagar a usted los beneficios basado en el estimado que usted le dé. Para evitar que en un futuro tenga sobrepago, esté seguro de si cambia la situación de su trabajo, pues notificarlo al Seguro Social. Por ejemplo, si usted solicita y pensaba que iba a ganar $20,000, pero resulta que usted cambió de trabajo o le dieron un mejor trabajo y ahora va a ganar 40 mil, debe de notificarlo al Seguro Social inmediatamente para que le ajusten los pagos y no tenga un sobrepago. Igual que si usted piensa que va a dejar de trabajar en julio y solicita diciendo que en julio en adelante no va a ganar $1,770 y resulta que sí lo gana, notifíquele al Seguro Social lo antes posible para evitar un sobrepago. Pueden hacer la solicitud para los beneficios a través del internet en la página web del Seguro Social, así que lo pueden hacer en línea o llamando al 1-800-772-1213. Pero sepa las leyes para que le pueda sacar provecho al Seguro Social. Y ya sabe, el primer año de jubilación, aunque gane más del límite establecido, si gana menos de los 1,770 en cualquier mes en el 2023, el Seguro Social le puede pagar sus beneficios. Los espero muy pronto con más información y como siempre les digo, que tengan un lindo día y que Dios los bendiga.